I love you. Gato, no. Mira cómo dice, déjame. Déjame en paz. You shitty friend. You shitty friend. Such a shitty friend. Such a shitty friend. Estoy mala. You shitty friend. Gato. No, you are a shitty friend. Such a shitty friend. You are a shitty friend. No. All the shitty friends. Aquí estamos, again. Porque está muy guay el teamwork, ¿no? Te pones aquí, mira, mira, mira. ¡Oh, qué bonito! Alto. Mariper, Fran, Fojimoji y Omai, que no se va a girar porque si no. ¡Eo! ¡Se le ve el reflejo de la lámpara de la bombilla! De... y aquí estamos, curranding. Está muy guay esto de currar con gente. Te sientes menos sola. ¡Gato! Este cable no es para que te juegues, gato. ¡No! 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 Y el otro ahí. ¡Gato, no! ¡Gato, no! ¡No! ¡No! No. Y ahora es el zarpazo. ¡Oh, baby! ¿Qué haces, gato? Ahora se me olvida. ¿Ya te has cansado? ¿Eh? Goodbye, my bitches. Bye bye. Bye bye. Adiós, my. Adiós. Adiós. Adiós, gato. Adiós. Me acaban de traer esta caja y no sé lo que es. A ver. Voy a abrirlo aquí con vosotros. Oh my god! What is this? Calcetines. Un póster. ¿Qué es esto? ¡The Stranger Things! Que lo es, que lo es. Mira, 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 mira. Oh my god. Oh my god. Es el póster de Stranger Things. Tío. La verdad. No sé, mola recibir cositas así. I like it. Sobre todo de mi serie preferida que hay en Netflix ahora mismo, que es Stranger Things. Y que si no la habéis visto deberíais. Voy a seguir viendo pelis de los 80. Que el gemelillo del Visa, no sé por qué, me ha puesto una peli que se llama 16 Candles. Ay, es que me atraía el póster. Te atraía el póster, igual que el de Stranger Things, okay. Sí. Oye, pues está ambientada la época, más o menos. No, además los personajes son la hostia, yo me estoy riendo mucho. Me encanta, me encanta, me encanta. Que te lo puedes poner en el... ¿En el qué? En la mochila. En el culo. Ya, es muchísimo más pequeño, estamos viendo imágenes de drones, en fin. Hemos estado aquí, el gemelillo, en realidad tiene un propósito de estar aquí. Aparte de tirarme un cojín a la cabeza, es porque le tiene que comunicar a Elvisa todo lo que vamos a hacer en una próxima actuación o próximas actuaciones barra shows, barra canciones, barra cacas que vamos a hacer próximamente en algún escenario. En algún escenario de el mundo, ¿vale? ¿De dónde? Pues no sé, pero tenemos Argentina. Argentina o Chile o Club Mediapes, Albacete. Albacete. Club Mediapes en Zaragoza. Club Mediapes mata las cañas. Club Mediapes, Villanueva de la Cañada. Club Mediapes, Getafe. Me encantaría. Club bueno, yo creo que ya tenéis muchísimas pistas, sí, aquí ya. Alguna es. Villanueva. Yo creo que es mata las cañas. Yo creo que no. Pero sí, tenemos varias actuaciones que preparar y ya tenemos dos pensadas, porque además nos mola que cada una sea distinta. Queremos ofrecer un show divertido y que os guste, que sea guay para el país, la ciudad, Albacete, lo que sea. Ajá.
Entonces mola, mola mucho porque normalmente nuestros shows requieren disfraces. Wow. A que te enfoco la cara. En primer plano, mira, mira cómo se pone. Gemelillo, viola. Ay, que le da cosilla. Gemelillo, no, no quieres decirle sola. No quieres decirle sola. Pero no. Si es una atención, joder, que luego sales de la... ¿Dónde va? Que te enfoca el culo. Con lo guapo que estás. Prefieres que salga tu culo antes que tu cara. Oh my god. Ya está. Que sí, que es guay porque veníamos con cero y ya tenemos dos shows pensados. Pensados. Porque ensayados y preparados aún no. Pero bueno, tenemos tiempo. Que no, esta guitarra se ha rota. Ah, vale. Como no puedo tocar ni el la. ¿Qué estás viendo, ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo tu futuro? Es que es negro como tu alma. Son imágenes. O negro como tú. Imágenes del Visa de... ¿Qué estás viendo? Penes. Imágenes del Visa desnuda. ¡Ah! Es que era muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Malfort. Malfort. Oh my god. Vale, estoy emocionada porque me ha salido esto de un vuelo de 5 kilómetros. Entonces, este es huevos de 10 kilómetros. A ver qué me sale. Sí, sigo jugando a esto, ¿vale? ¿En serio? ¿Really, Nick? ¿Really? Pff, madre mía. Joder. Yo quería un Snorlax. Va, sí, Magikarp ha conseguido un caramelo porque lo tengo de... Lo tengo de amigo y es muy gracioso porque está aquí agonizando a mi lado todo el rato. Ay, pero bueno. En fin. Pues no, que estaba aquí editando y veo que no grabé despedida, pero es que normalmente me acuerdo cuando no grabo despedida, me acuerdo, pero me he quedado como muy... ¿Really? Pero bueno, estuvimos preparando shows para futuras... ¡Futuras! Actuaciones. Puede ser en mi propio país, puede ser en otro. Yo no digo nada, pero puede ser. Quizás, a lo mejor... Y van a molar mucho porque queremos que sean un show, básicamente. No queremos... Bueno, los que hayan visto el Club Media Fest o hayan estado ahí, Club Media Fest Chile, Argentina, Colombia, saben que el Visa y yo nos gusta, pues, hacer cosas, ¿no? Interesantes y al menos graciosas, o que sea un pequeño show que esté curradillo. Curradillo está, porque madre mía, para aprender las canciones y los bailes, espera. Pero bueno, la cosa es que sí, estamos preparando cosas muy guays y tengo muchísimas ganas de que lo veáis en directo en algún lado del mundo. Dicho esto, voy a seguir editando y nos vemos mañana, ¿vale? Es que un huevo. Choca. Chao. ¡Chao!